Debido a la grave situación en el tema de vivienda que se vive en Cali y el país, varias organizaciones sociales decidieron unirse para visibilizar este problema. Entonces decidimos empezar con la campaña Hogar Digno Hogar, que trata pues como de visibilizar, pero también de empezar a articular todos estos procesos para poder iniciar un proceso de movilización para exigir ese derecho. Uno de los factores que afecta al derecho a la vivienda de las poblaciones más vulnerables en el país es el cartel de los remates, por medio del cual centenares de familias han perdido sus casas. Lo más grave ahora es que ya a la gente no la están notificando, sino que van y pegan el aviso, le toman una fotografía, la arrancan y vuelven y se van. Entonces la gente realmente no sabe cuándo la van a desalojar, sino que la cogen de sorpresa. Estos líderes sociales cuestionan al presidente Juan Manuel Santos, ya que mientras entrega miles de viviendas, permite que a millones de colombianos les sean arrebatadas por los bancos. ¿Cómo van a entregar dizque un millón de viviendas cuando resulta que vemos más de 7 millones de colombianos que nos están quitando la vivienda por esa precisa esa mafia que han montado? Porque es que ustedes llegan y aparte que le roban los subsidios, toda la plata que usted lo de las cuotas, eso se le hacen impagables. ¿Sí? Usted tiene que dejar de comer, tiene que dejar de pagar los servicios, tiene que dejar de darle estudio a sus hijos y todo, por darle la garantía a los bancos. Los constantes desalojos a los que están siendo sometidas varias comunidades en diferentes regiones del país y sectores de la ciudad es otro de los factores que va en detrimento de este derecho fundamental. Se está despojando del territorio a las comunidades que por derecho propio lo tienen. Entonces ya vemos en el Cauca, en los Llanos, en el Atlántico y aquí mismo dentro de la ciudad de Santiago de Cali, como comunidades completas como las del centro, las del Jarillón y la Ladera, están siendo despojadas de su territorio en detrimento de su calidad de vida. Para discutir estos problemas y buscar soluciones, el próximo 31 de julio se realizará en el Consejo de Cali la audiencia pública por una vivienda digna, que contará con la participación de varias organizaciones sociales y será presidida por el senador del Polo Democrático, Alberto Castilla.